Bienvenidos, soy Tonion y volvemos a un día maravilloso, aunque algo nublado en Satisfactory. Hay una niebla lila, violeta, rosa, como queráis llamarlo. Bonita, pero que no me gusta. Me recuerda un poco a los pantanos de Icarus. No quiero volver ahí, a los pantanos. Mi café no se cae. Bueno, el chocolate este. Por cierto, escuchar. Uy, no lo ha hecho. A ver, un segundo, ¿eh? El solo sí. ¿Ahora no lo haces? A ver, hazlo, por favor. Bueno, hay veces que hace clunk porque la taza se choca con el casco. Recordad que voy con un personaje que tiene un casco integral que no puede mover porque no sé si hay mucho oxígeno en este planeta o lo que sea. Así que no sé muy bien cómo estoy bebiendo ese líquido marrón. Y ahora no lo va a hacer, desde luego. He estado avanzando un montón. Me está dando. Hola, mantarraya. Por cierto, me he montado en ella. No sé si en aquel arco o. No, en este no. En aquel de allí o otro que hay por allá abajo. Me he subido para coger una esfera de Mercer y de repente he visto la mantarraya pasando por debajo. He saltado encima de ella y la puedes acariciar. Te da un logro. Y te da un paseíto por aquí, por el mapa. Aparte de acariciarla. Eso sí, el viento te tira al final y te caes. Pero ha sido bonito. Ya lo repetiré para que lo veáis. Dando vueltas, he encontrado unos geysers. He estado por aquí devastando la selva porque doy tantas vueltas y pierdo tanto tiempo fuera de vídeo explorando, buscando discos duros y materiales que he tenido que volver a Amazonas. Lo voy a llamar Amazonas la selva porque la estoy devastando, la estoy dejando en nada. Y bueno, ya sabéis la historia. El tractor hundido y poco más. He dado muchas vueltas, he encontrado un par de discos duros que tengo ahí en la MAN ya analizados, ahora los enseño, y he desbloqueado un montón de cositas de MAN. Me iba con mis 10 taladritos portátiles al carbón y traía 1000 o 2000, me iba al azufre y traía 1000 o 2000 y al caterio lo mismo. No lo he hecho en el cuarzo porque no he encontrado un de esto de cuarzo, pero he desbloqueado un montón de cosas. Discos duros, tenemos aquí. Lingote de acero compactado. Gasta hierro y carbón y sale más lingotes de acero. Tengo que mirar a ver si hay mucha diferencia, 10 por minuto, mucha diferencia con el normal. Y tuberías de hierro que tiene buena pinta porque son tuberías de acero, pero en vez de gastar acero gastas hierro, que es mucho más común que tener que usar carbón. Este tiene buena pinta, pero tengo que estudiarlo. Y plancha de hierro atornillada que gasta 250 tornillos por minuto. Tiene mala pinta. No sé si es buena o no, tengo que estudiarla también con la normal, pero esto de aquí huele mal. Y este peor, plancha de acero fundido, hierro y acero para hacer planchas de hierro normal. Por mucho que aumente la producción, gastar acero en esto me parece malo. Entonces, megafauna alienígena, está ya todo desbloqueado por aquí abajo. He desbloqueado la pistola de varillas en el episodio anterior. Inhaladores de proteínas por todos lados, porque hay cuatro recetas diferentes. Esto me gustaría desbloquearlo, estoy fabricando esas cosas ahí de forma temporal. Tecnología alienígena, no he encontrado el mineral este aún, aunque me ha parecido verlo en la distancia, cuando estaba en la mantarraya. Tengo que ir a mirar esa zona, a ver si me acuerdo por dónde era. Está aquí cerca, ¿eh? Con la mantarraya he visto una cosa de este color así grande, redonda, que tiene ser un nodo de esto, pero no sé exactamente dónde está. Caterio, como he traído un montón de caterio, he desbloqueado todo lo que he podido. Turboalambre, los lingotes de caterio, la tirolina, muy bonita, ahora la enseño. El poste MK2, que usa hilos, aún no los estoy poniendo. El poste normal son cuatro conexiones, y este son siete, creo. Y hay un MK3 aquí también. El limitador de IA, que es un cacharrito que he usado para el divisor inteligente, muy bueno, puedes programarlo. Y estos son cosas raras. Micelios también, un montón. Y sobre todo el paracaídas que ya habéis visto. Uno de mano. Un inhalador. Otro inhalador. Y no había algo importante aquí. No, pues no. Nutrientes, que es la de la comida, ya está entera. Y te da otro inhalador medicinal que puedes hacer con las tres tipos de comida. No está mal. Electrobabosas. Babosas lilas, que he encontrado un par. En escritura de energía, y ahora me falta por desbloquear esto, que no sé qué es esa cosa que hay en medio. No me suena ese icono, ese dibujito, no me suena de nada, no sé lo que es. ¡Cuarzo! He ido desbloqueando como he podido, con las piedras que he ido encontrando, el exoesqueleto que ya visteis, maravilloso. Y sobre todo este, el oscilador de cristal, el último que he desbloqueado para poder desbloquear el coche. Pero necesito más cuarzo para hacer las 10 osciladores de cristal. Este, quiero el coche, lo quiero, lo quiero. Y aquí abajo han salido escaneo de señal de radio. Esto creo que es que con el cacharro este de mano de escanear podemos escanear accidentes para buscar discos duros. Lo necesito para ayer, porque los discos duros me cuesta un montón. Y esto es una estación de radar que ya estaba en el juego anteriormente y que va muy bien, aunque cuesta un montón de esto. Es un radar a lo bestia en el mapa que te escanea y te busca cosas. ¡Y azufre!
tenemos por fin las bombas. Detonador de novelisco y novelisco. Bombas, bombas. Maravilloso. Ahora los enseño. Esto quiero hacerlo, pero necesito acero. Carbón compactado es una receta. He gastado un disco duro en cogerla. Creo que me he equivocado. Y el rifle que no podemos llegar porque todo esto necesita plástico, plástico, plástico. Como veis, he estado ocupado, así que tenemos la pistola de varillas, no sé si la habéis visto, creo que sí, el detonador de novelisco y lo que... Uy, la he hecho de noche. Y lo que os comentaba de... del inhalador medicinal, que va muy bien, es que hay un montón de recetas y he logrado desbloquear... ¿Dónde estás? Ah, aquí no se hace. Pero mirando esto, esquirlas de energía se hacen solo con las babosas. No sé... No sé qué es el cacharro ese que pide cuadrado que tiene este color en el... Ahí, en la map. Ni idea. No lo he visto, no lo conozco de nada. La tirolina, la máscara antigás, cierto, la he desbloqueado también, pero no la he fabricado aún. Necesito tela, que son micelios y tuberías. Esto podemos hacerlo ahora a mano. El detonador del novelisco, filtros de gas, que se necesitan también tejido, ¿vale? Para la máscara de gas. Esto hay que hacerlo para poder ir a las zonas de... Donde se tiran pedos, esas cosas del suelo. Y inhaladores de proteína, cuatro formas diferentes de hacerlos. Con proteína alienígena, mejor no hacerlo. Esto tiene sus utilidades y mejor no gastarla aquí. Con los tres tipos de comida, el más raro es la seta, pero como veis ya tengo 25. Muy bueno. Con micelio y fruta roja, maravilloso. Este es maravilloso. Y este que gasta también proteína animal, mejor no hacer. Da igual con qué receta lo hagas, siempre sale el mismo cacharro. Y este cacharro te cura toda la vida. Le pegas un sorbo ahí, te pegas un chute medicinal y listo, te arregla toda la vida. Da igual cuál hagas, no tiene ninguna diferencia. Así que como siempre, como ya podéis ver, este es el que hay que hacer o este. Me da igual el que quieras, pero los que usan proteína animal, no, prohibido. Pólvora, noveliscos, ya tengo encima. Vamos a novelisquear. Ya que estamos aquí, espera, deja el café que nos vamos a una zona peligrosa. Aquí está, este es el inhalador, le pegas un chute y te cura. Ponte, ¿no me lo he puesto? Ah, no, esto. Aquí está. Mi detonador y mi bomba de mano que parece una lata Coca-Cola extra grande. A ver, por ejemplo, ese, el tirapedos. Ay, que me mata este, no sé, un momento. El tirapedos este que tenemos aquí. Mira, yo hago así, cojo fuerza, lo lanzo. Ahí está, y se queda pegado. Puedes pegar todo lo que quieras. Botón derecho y catacrasca. A la porra el tirapedos. Como ya os dije, esta zona la íbamos a limpiar cuando tuviéramos las bombas. Allá arriba hay un gusanaco, pero ya tengo mucho. A ver, voy a limpiarlo todo recargando. Ahora tira. Hop. Machacado. Y podemos hacerlo en cadena, si no recuerdo mal. A ver, tira. La máscara de gas es para que este humito verde, y se ha quedado un poco flotando, no te quite daño, pero se gasta el filtro. O sea, en vez de, si cuando no te interesa explotar esto o no tienes tiempo, pues te pones la máscara y pasas por en medio de ellos. O entras en una cueva que está lleno de gas. ¿Ves? He puesto dos a la vez. Pues te pones la máscara y ya está. Dos a la vez. Clico. Y los dos a la vez. Si es que es maravilloso. Si es que me da una de ideas malas. Que no podéis imaginarlo. A ver, ¿qué más? Los voy a quitar todos, que están muy cerca de la base. ¡Ah! Y quedan los de arriba, ¿no? Mira, mira. ¡Ay, no queda otro! Por fin vamos a tener la zona limpia de pedos. Hay que poner un cartel. Exclusión de pedos. Zona limpia de pedos. No sé cómo decirlo. Vale, pues por aquí abajo ya por fin no hay gas nocivo. Escucho ruido del gusanaco de arriba aquí ni nada. No he visto un hueco y digo, a ver si hay una cueva. No. Vale, y ahora como subo yo ahí arriba... Por aquí. Para caídas cuando se enciende, que no te entiendas. Sí, aquí. ¡Ah! Y esa tecla no sé cuál es. ¡Date quieto! ¡Quítala! Me caí. Bueno, voy a hacer unos cimenticos porque veo que normal no se puede subir. No. No, mira, si tengo esto. Espera. Vamos a practicar. ¿Cómo lanzar bombas desde el paracaídas? A ver. Uy, hay dos. A ver. Paracaídas.
No sé. Ese sí, el otro no. He desperdiciado una bomba, bueno. ¡Ah! A la porra, ya están todos. ¡Oh, zona libre de pedos! Ven, electrobabosa, que llevo viéndote toda la partida y no te he podido coger. Vale, eres como un amigo ya. ¡Zona libre de pedos! ¡Hemos limpiado todo esto! ¡Oh! Estoy por celebrarlo. Ahí está, estación. Te la dedico. Oye. No, no llegará tan alto. No tengas malas ideas, Tonion. Vale, hemos limpiado esto. Ahí tenemos nuestra otra de cobre. Desde aquí se ve fabuloso. Aquí es donde decía de plantar el ascensor espacial. Habría que hacer una plataforma bonita y alrededor el pueblo este. Pero no, como este es el pueblo temporal, que por cierto, vaya follón tengo aquí liado ya. A ver si empiezo a poner todas las paredes y techos como yo quiero y dejo de hacer cubitos, cajas cubo Minecraft. Tenemos como 30 tickets de tienda. Vamos allá a hacer la compra ahora mismo. El paracaídas es increíble. Para lo pronto que se quita, se desbloquea. Y lo que cuesta es increíble. ¡Ey! Tres cupones más. Tenemos 30 clavados. Maravilloso. Y 30. Yo hice una... Ah, se ha borrado. Hice una cesta de la compra, pero se ha ido. A ver. Idealmente quisiera el cassette, la canción de la cabra, que es gratis, se llama así, música de la cabra. La cinta transportadora de pared, que ya tenemos un sitio donde usarla. La de techo aún no la tengo para usar. El agujero del sol. Las tomas de corriente de pared MK1 y MK2. Pues estoy por coger MK2 directamente. Aunque gastará... No sé lo que gastará. Son 4 tickets. Uf. Esto lo vamos a necesitar en breve para el carbón y para el petróleo. Vamos a coger los dos. Vamos a ver cuánto suma todo, ¿eh? Estamos haciendo la lista de la compra. Otra cosa es que lo que voy, los carteles. 7. Uy, una farolita, así que estamos a oscuras siempre. Panel de control de luces. Me molaría también. Ya está. Ya estoy comprando. Ya sabéis cuando empiezas a comprar lo que no tienes que comprar. Que te va... Los carteles. Los que son 5. Ahora repasamos la lista, la cesta de la compra. Vale. Material de asfalto para hacer las carreteras. Y el cimiento de hormigón que me gusta a mí, que no gasta placas de metal y que además es todo, es hormigón gris, grisito. No es la cosa que están poniendo ahora que parece una cosa futurista. Pegatinas. Oh, ruta de pionero, ruta de carrito, cruce pequeño, ruta en curva. Zonas de peligro. Este para las carreteras iría bien. Incluso este también. Este maravilloso. Los quiero todos. Icono de aparcamiento del tractor. Los quiero todos. Números. A ver. Material de pared hormigón. Ah, va separado. Esto no lo sabía yo. Y el techo también. Ah, no. Esto es tejado de alquitrán. Pared de hormigón. Material tejado de cristal. No disponible. ¿Qué necesito? Sílice. Vale. Se desbloquea con algo de sílice. Tengo que estar cerca. Bueno. Sí, este lo necesito. Lo necesito. Estoy haciendo cosas muy feas últimamente. Y los patrones, esto, bueno, los miraremos después. Y las pinturas, lo mismo, las necesito todas. Pimientos, pues también los necesito todos. Pero ahora mismo... Paredes. Sí, por favor. Cristales. Ventanas de cristal. 6. Los portones grandes, pues también los voy a necesitar. ¿Por qué mentiros? Lo quiero todo. La escalera de fábrica. La quiero. Pero no para la fábrica, la quiero para el mundo libre, para poder subir montañas. Los pilares, los tejados. ¡Hola, 6! ¿Cómo se les va la olla? Pero necesitamos techos, no tenemos techos. Y bueno, ya tenemos. Aquí tiene que haber ya la taza, ya la tengo. A ver, ¿cuánto hay aquí? 41. Bueno, me he pasado de algo. A ver, el radiocasete y la cinta de la cabra es impepinable, lo necesitamos. No puedo. Soporte de pared y las tomas de corriente, los accesorios de los textos y las farolas, el control de luces, los carteles. Ay, que me duele. A ver, el cimiento de asfalto y el cimiento de hormigón y la pared de hormigón y las ventanas y los tejados. Tengo que quitar 9.
A ver, vamos a quitar de momento las paredes. Esto no, quiero hacer lo de los camiones en breve. Bueno, como tenemos que hacer primero lo del carbón, aún puedo esperar. 32. Ay, dos accesorios de pared de tubería. Me duele, pero bueno, mientras fabricamos, 30. Comprar, no mires más. Maravilloso. Where did you leave your lizard doggos? What's in the storage container? Where did you put the essential components needed to save humanity? Do you wish there was text to prevent you from constantly taking the wrong turn? Disguise your struggles to comprehend the complexity of your surroundings with signs. Se está metiendo conmigo, Ada. No para de meterse conmigo. A ver el cassette. Tengo muchas ganas de probarlo. ¿Tú quieres? Vieja escuela. Vale. Y abrir menú, activar turbograves. Es el turbograves, creo que es el ataque. Tiene una especie de ataque sónico. No hay cinta cargada. Cambiar cinta. Esta es la que encontramos en la cueva, que parece una cosa especial, un easter egg. Y esta es la que han dado gratis en la tienda. A ver. Acá. ¿Y el volumen? Está al máximo ya. Vale. Desert Child. Cada cinta tiene más canciones. ¡Ah! No, eso no ha salido de la cinta. Saca la biomasa otra vez. Tengo pesadillas con ese sonido. Demasiado Child. Quiero algo que me despierte. Sí hay más canciones en cada cinta. ¿Qué es esto? Fijaros que hasta la cinta se ve aquí moverse y todo, igual que aquí. Ok. Vale, hay 6 por cinta, bueno, menos en esta. No, esta no. Cambiar cinta. Rocturo galáctico. Claro, me he quedado sin corriente. Venga, que está llegando el pionero. No sé, es un poco... A ver, los tubos graves. Botón derecho. Uli. Es un ataque de área, pero solo llega hasta por aquí. Creo que... No sé si hace daño, pero creo que aparta a los enemigos. Entonces, yo puedo dejar el radiocasete este por algún lado. A ver. Ahí. Sí, sigue sonando. ¡Ja! Ya está. Tenemos música ambiental. Me está molando, ¿eh? Aquí ni nada. Lo que hemos desbloqueado. Espera, espera. Va a ser música ambiental. Aquí. Parolas se hacen con alambre de caterio. Esa es mi... Todo lo que sea eléctrico necesita caterio, que va a ser... Tenemos que automatizarlo en breve. Esto necesita... Los carteles necesitan cuarzo, que básicamente solo tengo para hacer este. Y este, vale. A ver. Seleccionar colores, seleccionar icono, fondo, fuerza de emisión. Esto hay que grabarlo o algo. ¿Cómo se graba? Pegar, copiar, disposición. No sé qué es esto. Icono. Ay, el árbol de Navidad, seleccionar. Vale, esto sí, pero esto es la disposición y brillo. Ah, sí, sí que brilla más, sí. Uy, pues esto iluminará por la noche, ¿no? Lo probaremos.
Entonces, a ver, yo he visto algo aquí interesante. Piezas, equipamiento y... Vale, esto es para poner por todos lados. Incluso, mira, hay iconitos. ¡El perro! Monocromo. Ah, mira, las pegatinas que iba a comprar están aquí en carteles. Bueno, sale caro. Esto es de Navidad, que hacen eventos. Está guapísimo. O sea, este juego tiene algunas tonterías por todos lados. Y flipas. A ver, el fondo. No, el icono. No. Lo he visto antes. ¿Dónde estás? Aquí, disposición. Ah. ¿Esto qué es? Establecer texto aquí. ¿Cómo se escribe? No me deja. Ah, aquí. Ya sabíais que iba a ponerlo aquí, sí. Dale al me gusta, por favor, si te está gustando. Dale, dale. Vamos a bajar el brillo un poco y mate y... ¿Eh? Míralo. Dale al me gusta. Maravilloso. Voy a llenar la base de carteles subliminales. Así como quien quiere la cosa, haré. Y seguiré. Bueno, me he enrollado bastante. Os he hecho todo un resumen de unas dos horitas, por lo menos, de exploración. Nos vamos a montar el carboncete. Directo, escojo los materiales y aparecemos allí. Vamos al carbón. Ya he dicho, os he prometido aparecer allí, pero os quiero enseñar cómo funciona la tironina. Cuando volví del carbón una de las últimas veces, ya me traje una línea eléctrica que está aquí conectada, aunque allí no hay ninguna máquina. Y la tironina, que es este cacharro que tengo en la mano, muy extraño. Te enganchan los cables eléctricos, tal que si tienes buena puntería, tal que así. Pero al llegar a los postes, rebotas. Entonces tienes que ir haciendo un juego de saltitos, que hay que pillarle un poco el truco. Saltas, te enganchas, así. E incluso puedes subir hacia arriba, cosa que está muy útil para escalar. Saltas o te sueltas y te enganchas. Más adelante hay postes que no tienen esta cosa en medio, más avanzados, pero fijaros cómo viajamos. Se va bastante rápido. Y sobre todo va muy bien para escalar. Montas en una montaña un par de postes de estos tirando hacia arriba, porque los postes te deja construirlos muy lejos. Y si le pillas el truco y no te caes y te matas, que es muy posible, mirar cómo viajas. ¡Ah! Venga, venga. Hola, mola el cacharro este. En el cable no hace falta ni que tenga electricidad, ¿eh? Puedes tú plantar dos postes en medio de la nada y funciona. ¡Uy! Ya estamos llegando al carbón. Bueno, no hace falta bajar por aquí, puedo bajar con paracaídas. Maravilloso. Vamos a montar. Necesitamos agua y carbón. Los nodos de carbón hay por ahí 4 o 6. Y aquí está el agua. Así que vamos a montar una estructura. Me gustaría montarla... Pues a lo mejor la monto en todo el centro y así no molesta. Porque está esto aquí, esto acá, esto aquí... O las tuberías vienen del agua. Las tuberías, contra más cortas sean, mejor. Porque hay dinámica de fluidos bastante complicadilla en este juego. Traigo todo el carbón para acá y lo monto allí o aquí. Me gustaría no romper el entorno natural, por decirlo de alguna forma, pero tampoco me voy a romper la cabeza, ¿eh? Eso es un icono del mapa, o sea, no os preocupéis. Carbon CT, si no recuerdo mal, ahí. Hay uno que está tapado con explosivos, o con lo que necesita explosivos. Vamos a darle ahora mismo. Vamos a darle libertad, vamos a liberarlo. Recargando. Era pedazo de granada. A mí me daría miedo llevar un explosivo que ocupa más que mi mano ahí. Y además lo he fabricado yo. Bicho, ya que te he visto, acércate. Ven. Ven, ven. ¿Hay uno o hay dos? Hay dos. Escuchaba yo ruidos en estéreo. Vaya, yo quería matarlos con... ¡Avarillazos! Que estoy flotando. Hay que pillar el truco. Por cierto, las varillas tienen caída, así que hay que, si disparas muy lejos, tienes que meterle un ángulo y esas cosas de disparos profesionales y acertar. Y por cierto, los bichos interceptan tu ruta. Si saltas, ellos saben dónde vas a saltar. Son inteligentes. Y si vas para allá, disparan más para allá, no te disparan a ti. Así que hay que tener cuidado, sobre todo con los bichos grandes, porque te pegan unos bolazos interesantes. Vale. Envarillaos. Y esta es la varilla más simple, ¿no?
¿Dónde está el pedrusco? Que ya lo he perdido. Pedrusco. 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 A ver, este está libre. ¿Dónde está el carbón que tengo que liberar? ¿Tanto me he movido? Es que lo he visto a la primera. Pedrusco. Titas, titas, titas. Nada, lo busco. Ah, soy tonto, si lo he volado. Yo buscándolo digo, se ha escondido, se ha movido el pedrusco. Claro, si lo primero que he hecho es enganchar, cuando antes de luchar, poner una bomba e intentar matar el pedrusco y el bicho. Tenemos, a ver, nodos de carbón. Tenemos normal, normal y normal. Pero en verdad aquí hay... Ah, bueno, y debajo mío hay otro. Normal. Al menos cuatro normales. Aquí arriba hay uno puro. No sé si está muy lejos o no. Y aquí hay un porrón más impuros. Y puro. Hay un porrón. 35, 900. Estará por allá arriba. Bueno, de momento con estos cuatro que tenemos aquí abajo normales nos sobra. Y eso que no he traído. Ah, a lo mejor la... Ah, no, no tenemos los talados MK2 aún. Solo tenemos lo uno. Bueno, de momento con los de uno. Entonces, la idea es sacar el carbón y... La otra vez me hice una factoría por aquí, por la tierra, devastando todo esto. Y al final se me quedó pequeño todo este trozo, porque la factoría de carbón ocupa mucho. Las máquinas son gordas, grandes. Y el agua me dio un montón de problemas. Tuve que poner dos o tres bombas de bombeo en cada tubería. Me dio, no sé muy bien por qué, problemas de traerle de allí hasta allá. Así que yo creo que ahora lo voy a hacer al revés. Voy a traer el carbón para acá. Y vamos a montar aquí. Déjame pensar un momento esto. Vale, vamos a tomar medidas, porque yo las necesito tomar también, porque estos cacharros recuerdo que eran así, enormes. Necesitan, esto ves, tiene una entrada redonda que es una tubería, que es agua, y la entrada cuadrada que es carbón, en cinta. Agua y carbón, y no tiene salida. Entonces, el agua va a venir por aquí y el carbón va a venir por allá. Eso ahora mismo da igual. A ver, Ah, este es el nuevo cemento, por cierto. Ahora lo enseño mejor. A ver. Se me dificulta mucho ver si la estoy poniendo al principio de una... ¿Es tan grande? A tomar medidas de... Aquí. Ahora miramos. ¡Nada! Interesting. Most pioneers already had coal power set up by this point because they understood their responsibility to humanity. Adjusting pioneer attitude metrics. Reminder. Coal power generators require coal. Hija de su madre. A estas alturas los otros pioneros ya tenían carbón porque entendían que su misión era muy importante y responsable. Dice, recuerda, los generadores de carbón necesitan carbón. Hija de su madre. A ver, esto. Este es el nuevo cemento que hemos comprado en la tienda. Cimientos. Hay tanto, hay rampas, suelos. Solo rampas y suelos. De momento las paredes no hemos podido comprarlas. Y bueno, básicamente es hormigón solo, no tiene los añadidos esos metálicos que tiene el cimiento normal. A ver, asumiendo que esto empieza aquí, una, dos y tres y un poquito. Porque este trozo de aquí es más grande. No, para igual, tres. Son tres baldosas, el cosa este enorme. Y lo del agua. Agua, agua, aquí también es grandecito. Entonces esto se pone por aquí. Ahora buscaremos la forma de ponerlo bien. That may indeed be water. Try submerging your arm. If it does not dissolve, that will narrow down the range of possibilities. Or you could just pipe it to a coal-powered generator and see what happens. Hada sarcástica. Uno, dos y medio. Dos y medio cada uno. Vale, entonces, esta cosa, sin combustible. Consumo 45 metros cúbicos de agua. El carbón, ni voy a mirarlo porque supongo que tendremos más que de sobra. Tenemos 4 o 6 nodos, o sea que da igual. 45 metros cúbicos de agua por minuto. Y esta cosa, me caí. Ah, pero, ¿una escalerita? Aquí. Y esta cosa saca 120 metros cúbicos por agua. Y las tuberías, si no recuerdo mal, eran 300. Tuberías. Logística.
tuberías. Aquí, capacidad 300 metros cúbicos por minuto. Y si hay altura, elevación, elevación máxima 20 metros. El cacharro este transporta fluidos 10 metros hacia arriba. Tiene potencia de agua. Atención, que ya os decía que el juego con los fluidos se complica un poquitín más, pero esto es fácil. El petróleo, recuerdo que fue una pesadilla. Ya llegaremos. A ver, el extractor de agua tiene capacidad para bombear el agua a 10 metros de elevación. Si vas a más de 10 metros, necesitas la bomba de tubería, que necesita electricidad, y eleva 20 metros hacia arriba. Vale. Para que os hagáis una idea de lo que son 10 metros, 20 metros, estas baldosas de aquí son de 1, me parece. Esta es de 4 metros. A lo mejor la iba a cagar ahora mismo, con lo que iba a decir, pero bueno. Perdónenme. 4 metros. Asumo que de altura, sí. 4 metros de altura. La pared que hay a la derecha. 4. 8. Ah. ¿Pero qué pasa? Ah, no, que es para arriba. Pero tira para arriba, por favor. Ah, sí, 3. Eso de ahí hasta este suelo deberían ser 12 metros. Si ponemos máquinas más alto de esta altura aquí, este vértice de aquí, esta cosa de aquí, no funciona. O sea, el agua va a llegar mal. Pero ese es el límite. Si lo pones aquí, el agua ya va a llegar al 50% de capacidad de potencia. Es decir, tiene menos fuerza para subir el agua en alturas. O sea, que yo casi siempre pongo bombas y me olvido. Gastan muy poca electricidad, pero... Y te olvidas del follanaco. Pero bueno, son cosas que tienes que tener en cuenta para los fluidos. Por ejemplo, si quieres subir agua de aquí a esa montaña, prepárate para poner 10 bombas. O más. Vale. Hemos dicho 3 y 2 y medio. Y he calculado 45. Caben 6 por tubería. 6 de este por tubería. Porque las tuberías que tengo ahora son MK1 y solo, entre comillas, soportan 300. Con 6 me sobra algo. Y esto gasta 45. ¿Por qué he dicho 6? No son 6 por tubería. Esto hemos dicho que se acaba 120, ¿no? 120. El que son 6 de eso por tubería es este. Pero bueno, puedo poner más de una tubería. Esto gasta 120 y eso 45. Con 3 y un poquito más, alimentamos 3 de ese. Vale. 6, 7 y 8. Yo creo que con 3 de estas alimentamos 8 de esas. Y sobra agua, un poquitín de agua, ¿no? 6 son 720 y 45 por 8, 360. Es más una tubería. Tenemos que poner dos tuberías. 360. Y me he pasado de largo, pero por mucho. No, 3 de estos. 360. Y hemos dicho 360 aquí, ¿no? Y 360 clavado. Vale. 8 cosas de estas. Necesitan 3 bombas de agua. Y 360 son 2 tuberías. En una no cabe. 3, 8. Maravilloso. Pongo a hacer cimientos de una forma creativa. A ver qué me sale. Mira, haciendo pruebas para aquí he encontrado la altura correcta de un suelo técnico. 3 de 1. Sí. Cabe esto sin hacer clipping. O sea, sin tocar el techo y las cintas transportadoras por debajo. No hay que meter máquinas, simplemente es para meter cintas y todo esto. Guay, esto lo usaremos en los futuros edificios. Borrar es la otra tecla, Antonio. Aquella de allí, no. Y tampoco. Ahora. Vale, mi idea es... Una entrada por aquí, Tomonica, y un paseo florecido sin... Bueno, florecido, un paseo marítimo sin mar y sin decoraciones y sin paseo. Podemos alargar para allá todo lo que queramos y podemos alargar para allá todo lo que queramos. No todo lo que queramos, no, pero más que de sobra. Y por aquí, el límite, pues, o esa o esta. No hace falta acercarse tanto. Esta de aquí está bien. Esta de aquí yo creo que podemos borrarla. Entonces... aquí cacharros del agua, allí cacharros de carbón.
Hemos dicho 3 cacharros de agua para 8 cacharros de carbón, ¿no? ¿Ha sido? Vale. Uno de los pequeños problemas que estoy viendo es esto aquí. No hace snap, ni con control ni con nada. O sea, no hace nada. No. Es muy difícil situarlo para que nos dé toque a todos y a mí sobre todo. Bueno, primero a vosotros. En cambio, aquí en los cimientos, pues tampoco hace snap. Bueno, claro, porque esos cimientos. Espera. Así, pero hacia abajo. 2, 3, no sé cuánto será. Borra el de arriba. A ver. Sigue este para allá. Sigue este en zoom, por favor. Ahí, para allá. Ahí, para allá. A ver, ya sé que técnicamente no tiene sentido poner cimientos debajo de una cosa que tiene que coger agua abajo. No se puede, si se superpone el espacio de otro objeto, se pueden producir solapamientos. El recurso no es lo bastante profundo. Ah. Vale, pues entonces no permite poner cimientos abajo. Yo no veo nada, si es que se hace de noche enseguida. Este fuera. Y ese también. Y este también. A ver, otro más de profundidad. Vamos a engañar al juego. Aquí abajo no hay nada, juego. Bueno, no hay nada. Espero que haya algo para. Se superpone el espacio de otro objeto, pero me deja ponerlo. Y. No ayuda en nada. No ayuda en nada. Bueno, voy a ponerlo. En el sentido, a ver, aquí ya se solapa. Para tomar medidas. Ahora quitaré los cimientos. Vale, por aquí está bien, se podría uno más. Aquí me ha quedado demasiado justo. Oye, bicho. Hasta las narices, ¿eh? ¡Largo! ¿Qué pasa? ¿Por qué te has atrapado aquí? ¿Por este? ¡Vete! Me meten en todos lados. Qué pesados. Mira, sí, estaba tocando aquí. ¡Largo! Son peores que los loros del Icarus. ¡Ah! Al agua. ¿Ves? Has hecho que me moje. Te vas a enterar. ¡Largo! No miréis. Quiero ver si esto muere. No miréis. Es un experimento científico. Hay que saber si el bicho jirafa globular blandito. Gordito, puede morir. Sí, puede morir. Y se ha hundido. Solo sabe nadar si está vivo. Ay, ahora tenemos un cadáver debajo. Bueno, eso es para el petróleo, ¿no? Va bien para el carbón, los cadáveres. Vale. Vale, pues sí que mueren, pero tardan. Hay una criatura en medio. Mira, cagado en todo lo que se menea. ¡Criatura! Desaparece. Me ha estropeado el cimiento. Bueno, es el karma. Me está castigando el karma. Bueno, a ver, un segundo. No ha pasado nada, ¿eh? O sea, no habéis visto nada, por favor. A ver, sensibilidad del ratón al mínimo, por favor, ahora. Espera. ¿Cómo mola construir de noche? Aquí. ¿Y qué es la rachola que se enciende? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Y por qué es tan complicado esto? ¿Por qué eres tan tonto, Tonión? Fuera así. Así está bien. Vale, a ver, serían 3. Asumo que estos ya puedo. Estos ya sí. Vale, solo en el primero. Para que ya es maravilloso. 3. Vale, hasta aquí. Hasta. Vale, está perfecto. ¿Por qué corre tan poco? La sensibilidad de ratón. Vale, ahora me paso.
Y esto... Y esto... Necesitaría una media baldosa de suelo. Que no las he comprado. Y entonces empezaría por aquí e iría para allá. Bueno, vamos a pensar que la tenemos. Y esto sería así para allá. Una, dos, y dos, tres. Tres ocupan los de estos de carbón y una más para no caerme cuando esté construyendo. A ver qué va a pasar. Entonces, las de estos de carbón llegarían mirando de aquí para allá. Ocho hacia allí. Más o menos. 8 dividido entre 3. No da bien para centrarlo, pero bueno. Probaremos a centrarlo de alguna forma. A ver si así encaja todo. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 8. He calculado bien, ¿no? 3 a 8. Entonces 7 y 8. Vale, queda descentrado. Si quisiera centrarlo más o menos, lo he puesto de donde empieza. He dejado el espacio ahí para un solo técnico de estos para meter las tuberías por debajo y el carbón que vendrá por aquí y sacarlo por aquí por el suelo, tanto la tubería como el carbón. Y hacer todo el tinglado abajo y aquí arriba tubónico. Simplemente una conexión y ya está. Lo he puesto una rachola más para acá. Una rachola. Rachola, yo lo estoy diciendo mucho, pero yo no sé si es una palabra aceptada en todo el mundo. Una baldosa, un cuadrado, un que me caigo para acá. Y entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quedaría exactamente igual que este. Pero yo quiero meter 8. Así que necesito... Bueno, creo que quedaría exactamente igual que este. Vamos a probarlo. Porque si es así, simplemente tengo que moverlo a media para allá y ya está. Y quedaría centradito. A ver, así... Pero sí, es enorme, ¿eh? Es enorme. Este sería módulo 1, por decirlo así. Si hacemos un segundo módulo... Ahora calcularé si cabe para acá. Bueno, puede caber para acá. Para atrás cabe seguro. Y si cabiese allí y pudiéramos hacer hasta 4 módulos de estos, si fueran necesarios, que no lo sé. Perfecto. A ver, aquí. Exacto, casi casi sería igual que está allá. A ver. ¿Dónde? Ahora, este no, este. Esto sería así, por aquí. Sería esta de acá hasta aquí. Ah, pues sí, sí está bien. Oh, sí, sí que está bien, sí. Y me he tirado un rato haciendo cálculos de contando baldosas de estas. Llega hasta aquí. Y esto es una más el trocito este. Claro, el problema es... Bueno, el problema no, o sea, está guay. Me parece que ha quedado bastante centrado. Aquí, bueno, hay menos espacio, pero da igual. O sea, estamos hablando de centímetros. Toqueros, iros a TikTok si tenéis toqueros, si sois toqueros. De TOC, no de TikTok. Vale, vale, yo creo que está bien, yo creo que está bien. No veas el paseo que hay aquí. A ver, venga, venga. Entonces, para dejar una más despacio, así para poder andar y no caerme, sería algo así. Y si le ponemos barandillas, mejor. Entonces, vamos a calcular. Lo único malo de estas baldosas, son más bonitas, a mí me gustan mucho más. Son más que no las normales. Pero es para contarlos, hay que contar esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11 y 12 con adornos. 12. 12 con adornos. Bueno, esta vamos a contar que es común. Adornos comunes. Entonces, si yo quisiera montar para allá, serían 11. 11. Ah, esto solo llega a 10. Me mola el ruido que hace cuando montas muchas cosas juntas. Y sí, sí que cabe, sí que cabe, sí que cabe. Y esta sería la onceava. Y si tiro para allá... No se mete en la piedra. Bueno, el segundo no cabría. Uno más, sí. Ah, el segundo no cabría. Vale, pues tenemos espacio para hacer al menos 3. Este de aquí... 1, 2 y allí 3.
Y el otro, pues bueno, se puede poner con menor texto y ya está. Vale, si quisiéramos ampliar, hay sitio de sobra en este lago. Maravilloso. Pues aquí hay que hacer un mega edificio. Mega edificio, y si puede ser ya de los bonitos. Este se va a quedar un tipo. No es como la factoría de inicio. ¿Sabré hacerlo? No lo sé. Entonces, lo que os cuento de las tuberías es esto. Tenemos el agujero para suelo que he comprado y este que ya compramos el otro día. Si no me equivoco, era lo pegas. A ver, lo pegas así y separas uno. Si no me equivoco. Y entonces podías poner este con MAC1 ya, MK1. Esto podías poner esto así. Y se conectaba. Exacto, se ha conectado. Y abajo, ahora tenemos este tubito. Y puedes hacer exactamente lo mismo. Haces así, lo giras. Y lo tienes preparado para que entre la cinta. Entonces, iba a decir, no deja espacio para los divisores. Pero bueno, lo puedes hacer aquí. Tenemos espacio de sobra aquí abajo. Todo esto va a estar libre. Es verdad. Todo esto va a estar libre. ¿Para qué? Para ser, es un... Sí, es un criadero de creepers del Minecraft. No, me va el juego. Bueno, lo oriento para el lado y para allá y no pasa nada. Y los tubos, sí, los tubos vienen por aquí. Y los tubos es lo mismo. Vaya, he puesto una rampa y no la estoy usando. Los tubos es el agujero este. Lo pegamos y lo separamos uno. Ponemos... No me he puesto aquí la tubería. Tengo que hacerme el... Los atajos rápidos abajo. Automático. Automático 2D. Espagueti. Horizontal a vertical. ¿Eh? Automático. ¡Ata! Mi primera tubería. Exit pipelines can contain any fluid, including the water necessary for coal-powered generators. Note: water does not flow upwards by itself. While water extractors provide some lift, to truly defy gravity, consider the use of pipeline pumps. Tenemos colorines. A ver, no los he probado aún. Es agua, es azul. Queda un poco horrible, pero bueno, indica que es agua. Que después tienes nitrógeno, petróleo, petróleo ligero, el agua. No sé si hay vapor o hay otra cosa. Bueno, que hay como 5, 6 o 7 tipos de líquidos y en algunos sitios se te mezclan las tuberías. Y está guay ponerle colorines o etiquetas o carteles, pero con colorines queda bien. ¡Agua! Y más adelante tendremos colorines metalizados, que creo que hará mejor. Bueno, en la tienda hay colorines, creo que son metalizados porque nunca los he visto. Vale, pues serían todos así. Y desde abajo conectarías ya... Aquí tenemos la de esto del agua. Y hay que hacer... una división por aquí, ponerlas y por el techo. No sé si he comprado el colgante de techo, pero bueno, las tuberías son rígidas. Bueno, algo así. Voy montándolo, porque ahora mismo es muy repetitivo. Es poner esto por todo allá y después vemos cómo conectar esto un poco normalico. Como está en el suelo técnico y no se ve, pues lo taparemos y ya está. Haciendo trampa. Acaba de sonar el sonido de pesadilla, de desquidado sin energía en la base central. Con todo. Ya no voy para allá. Ahora te esperas a que termine esto. Bueno, tenemos tuberías y los cosas estos, elevadores. En todas las máquinas, todo bonito, pintado de azul. Estaba probando a pintar este. No sé yo, probaremos colores, hay un montón de colores. Hay que coger los colores corporativos de Tonium o de Satisfactory Tonium y pintarlo. Y las máquinas y todas estas cosas también. Entonces, esto ya está así y por abajo ya he puesto los divisores, estos, los elevadores mirando hacia aquí. Aquí los divisores, el carbón Z entrará por esta pared de aquí. Y estas son MK2 y las que hay allí que van a los divisores son MK1. Yo asumo que cada máquina no necesita más de 60 ni por asomo, espero. Y MK2 porque vamos a poner de momento dos menas normales con taladros MK1. Van a sacar solo 60 de carbón cada uno, así que necesito 120 por segundo, que es lo que tiene la cinta MK2. Hasta el final, que no haría falta, ya por aquí podrías poner MK1, pero bueno, para que llegue más rápido a la última máquina. Entonces... Lo ideal en un sistema como este, en el que no te interesa quedarte sin electricidad nunca,
o que no baje del número, sería que las máquinas se iniciaran a la vez. Entonces, habría que hacer un balanceador. Hay bastante espacio y podríamos probar a hacer balanceadores. Sé que los balanceadores en Satisfactory son inmensos. Un balanceador significa que es la entrada de material, los 120 de material, se reparten a la vez con la misma cantidad en todas las máquinas, en Satisfactory. En Factorio los hemos hecho muchas veces, pero ahí son bastante más fáciles de hacer que aquí. Aquí, como tienes que usar estos divisores y estas cintas tan enormes, pues un balanceador de esos ocupará esto o más. No lo he probado a hacer nunca. Siempre he usado el Manifold, creo que se llama esto, que es un... Entra por aquí, cuando se van saturando las máquinas, llega hasta el final y funciona, porque se saturan estas y al final sobra material y entra por allí. Básicamente es muy sencillo de hacer, pero también tiene esos problemas. En sistemas como este, pues las últimas máquinas van a tardar en encenderse. Ahora mismo no vamos... Con dos o tres máquinas de estas puede ser que cubramos toda la necesidad energética que tenemos. Así que tampoco es tan importante ahora mismo. Tuberías. Tenemos 8 para 3. 2 son 6. 2 de 3 y 1 de 2. Por decirlo de alguna forma. 2 de 3 y 1 de 2. Cada máquina necesita 45 y cada uno de estos saca 120. 2 de 3 y 1 de 2. Ah, no, podemos... 300. No, no, podemos hacerlo todo. Claro, claro. La idea sería hacerlo todo, más bien. Espera, espera. Espera. ¿Cómo hacemos? Un segundo, que me configuro una barra. Por si hay alguno aún que no lo sepa. Alt izquierdo más rueda del ratón, se mueven las barras de abajo. Y... Bueno, me voy a configurar aquí de momento. Aquí, donde estás en el menú de cosas, le das al 1, al 2, a lo que sea, y vas poniendo los favoritos abajo. Hago así, hago así. Y me parece que no tenemos más. Ah, y creo que esto se puede usar también, si no recuerdo mal. No, en el 8. A ver. Sí. Entonces, el cacharro este, que es inmenso. Ya empieza a faltarme sitio. ¿En serio? ¿Cómo lo podría hacer? Ah, la va a salir por fuera. Ah, no, no, espera. Podemos hacer algo mejor, entre comillas. Tenemos paredes de 4. Es demasiado, ¿no? Porque aquí son 3. Ah, no, pero 4. A ver. 4. Se queda en el cimiento de arriba. No, porque son 3 más 1, 4. Vale, vale, pues se puede hacer así. Ah, pero no tengo el cacharro de pared. De poner tubería en la pared. Iba a decir, lo pongo en la pared, enchufo aquí. Y aquí le meto el divisor. Aquí enchufado en la pared. Así. Sería... Uy, no sé qué ha pasado. Sería... Pero ponte de recto. R, no. E. Cubis. No, este es el otro. Bueno, sí puedo simular que está entrando por la pared, pero es enorme. ¿Dónde sería? ¿Sales? Me sale la línea. Aquí. Vale, vamos a decir que este es el agujero de la pared. Uy. No, así no, no sé qué he hecho. ¿Por qué te has puesto mirando al techo? ¿Cómo lo hago? Ah, la rueda del ratón. Sí, por favor. Vale, vamos a simular que esto es el agujero de la pared. Y entonces la tubería entra... aquí. Le metemos el divisor, que ahora sí me dejará ponerlo aquí a sumo. Y entonces, perfecto, nos metemos encima de todo esto. ¡Ah! Necesito el suelo de medio. Para que esto quede un poco... Y así. O pongo las tuberías por fuera, que tampoco. Tampoco sería tan feo, ¿no? Una tubería... Que sí, quedaría feo. Estoy haciendo esto para ocultar todas las tuberías y todos los de esto. Y de repente voy a poner aquí... Bueno, hasta que tenga el suelo de medio
de medio tamaño. Vamos a ponerlo... a ver... ¡Ya! ¡Hala! Perfecto. No ha salido para nada, como yo quería. Aquí, así. Y así. Ahí, por favor. Ahí, por favor, estoy diciendo. ¿Por qué no encajas? Oye. A ver, ¿qué te pasa a ti? ¿Me tienes manía? ¿Por qué te pones así? ¿Qué es eso? ¡Que te pongas! ¿No hace snap con nada? Pero. Estaré flipando algunos, ¿eh? Te quiero poner... ¿No puedo? ¡Ah! No puedo enganchar otro más. No. Tengo que poder. Un segundo. ¿Modo super? No. ¿Modo por defecto? No. ¿Modo...? ¡Ay! No hay modo vertical. Bueno, pues por defecto. Uno ahí. Y otro... No me deja ponerlo... ¡Ay! ¡Qué curioso! Pensaba que podía poner uno o dos. Así iba a hacer la media baldosa con los muritos estos, pero no me deja. Bueno, pues voy a dejarlo así. O sea, vamos a hacerlo así de momento, y después, cuando tenga la media baldosa, intentaré hacerlo mejor. Vemos, voy a decir, cuando se acumulen los tickets estos que estamos ganando sin tener electricidad, que no. Y además, así ahora, de momento... mira, modo espagueti me deja. Modo horizontal a vertical, modo automático... El automático no funciona muy bien, ¿eh? Automático 2D. Modo espagueti. ¿Y el otro? ¿Dónde tiene que ir? Aquí. ¿Y el tercero? Ah, no va así, no va así. Ahora me he acordado. A ver, primero, este es el más chungo. Modo espagueti. Y a mí, de espagueti, oye, así hasta me gusta y todo. Está bien, guay. Pero si aquí estuviera la pared, saldría. Pero bueno, da igual. No va así. Ahora me he acordado. Tenemos que llegar aquí, por aquí... Entonces, para que quede alineado es justo, ¿no? A ver, que salga la rayita. Justo en el borde. Si lo ponemos así en el borde. Entonces hacemos... La última tubería está aquí. Y hacemos así. No sé si va a llegar la tubería de aquí hasta allá. ¡Uy! No veo nada. Llegaremos... Hasta aquí. No llega la tubería. Es muy larga. ¿Hasta dónde llega? Pero si te has quedado al lado. ¡Mentiroso! Vale, tenemos una tubería larga para allá. Y ahora ponemos las cosas estas. No sé si van a conectar, ¿eh? Primero que no se alinean, pero bueno, da igual. Vamos a hacer así. En modo espagueti sí. En modo horizontal. Modo espagueti horizontal vertical no. Automático no. Automático 2. Espagueti. Es mi salvador. Mira qué bonito el modo espagueti. Vale, pues sería esto, creo. Cuando tenga lo de las paredes o lo que sea, intentaré hacer algo más bonito. ¿Lo conseguiré? No lo sé. Ya ha quedado casi recto. Casi. Aquí, agujero. A ver.
si lo inclino así. Se superpone, a ver, modo espagueti, modo horizontal a vertical, sí, modo automático, automático 2D, no, no sé muy bien qué es el automático 2D. Vale, queda mejor de la otra. Bueno, si vais a hacer esta construcción, recordar que son 3 extractores de agua por 8 quemadores de carbón. Los extractores de agua sacan 120 cada uno y las tuberías MK1, que son las únicas que tengo ahora, solo pueden llevar 300. Es decir, estamos sacando más agua de la que toca. Podríamos undercloquearlo para que gaste menos electricidad. Pero bueno, eso lo veremos después cuando esté todo en marcha y veamos que no pasa nada. Cintas MK1 menos la del medio MK2, porque vamos a traer 120 de carbón de momento. Y miramos a ver cuánto gasta cada máquina, porque la verdad es que no lo sé. De arriba, los quemadores de carbón, no sé cuánto queman por minuto. Creo que esto se puede eliminar, ¿no? Y así. Vale, y tenemos aquí nuestra mega hipertubería. Que podemos personalizar de color azul. Así, todo bonita. Lo dejaré arrastrar. Y sí. ¡Ah! ¡Ey! He pintado el hormigón. Es que no. O sea. No me acordaba que podía pintar el hormigón. Lo he pensado 10.000 veces, pero ahora mismo. Todo azul pitufo. Uy, se falta una tubería aquí. Que falta una tubería. Entonces este modo espagueti lo puedo quitar. Sí, puedo quitar. Y lo vamos a poner a prueba ahora mismo. Ah, el modo espagueti es Dios. Perfecto. Entonces debo, para que quede lo bonito, hay que ponerla aquí. De aquí para allá. Divisor. Esto, para ponerla, como está muy cerca, me estoy fijando en estos dos tornillitos de aquí. Tienen tanto este como este. ¿Es correcto? No lo sé. Ahora mismo funciona. Pitufo, a pitufear. Pitufa, pitufo y pitufe. Vale. Y eso lo puedo borrar. Y esto también. Maravilloso. Pues tenemos nuestra mega tubería azul conectada. Conectada a todo menos a las bombas. Por cierto, no me he ido fijando que estuviese recto. Bueno, no. Ya haremos las simetrías más adelante. A ver. Casi. Casi. Pero modo espagueti al rescate. Y aquí también, casi. ya lo pondremos bien. Cuando tenga lo de la pared, lo pondré rectito con la pared. Y dentro, espagueteando, que no se ve. Pero aquí que quede recto, por favor. Vale, pues sería así. Pitufear. Pitufo. Y pitufo. Y tubería. Esta va a ser la única que esté recta. Ni eso, ya verás. No, ni eso. Pitufear. Y pitufeado. De momento lo voy a poner azulitos para que sean un poco diferentes. Y el hormigón azul queda un, es como gris. No está feo, porque tiene como dos tonos. Está guapo. Está guapo que pinte así y que no lo pinte entero. Bueno, está guapo y tendrá su desventaja. Pues si yo quería esto azul, ¿qué? Bueno, carbón. Ahí hay un despitufeador. Un despitufo, ¿cómo de llamarlo? A ver cómo llego yo ahí. ¿Dónde estás? ¡Ah! Tú no te has pitufado. ¿Te acordáis de estos dibujos que veíamos de pequeño? Y que... no sé cómo no están denunciados. Todos los niños pitufando y pitufear y... y todos son pitufos. Todo, diría la palabra pitufo por todos lados. Así aprendimos a hablar bien. Vale, perfecto. Carbón.
Vamos a empezar con estos dos que están casi en línea recta con aquello. Vale, están a diferentes alturas. No pasa nada. No, no pasa nada. A ver, baja. Mis supercimientos nuevos. Ah, aquí. Alíñate con el grid del mundo y lo quiero más abajo. Así, aquí. Lo voy a poner acá. Otro acá. Bueno, no ha quedado. Bueno, no queda perfecto, pero. Se entiende. Vale, lo he puesto muy abajo. Estoy atontado. ¿Qué escucho yo por aquí? Ah, las cosas esas. Ponte encima, por favor. Ah, sí. Vale, un 3x3. Y sí, el taladro encima de los cimientos funciona de maravilla. Así, ahora metemos el taladrete. Producción, taladro, MK1. Por eso son dos de estos, los tenemos que sumar para que hagan 120. Y los ponemos rectito para allá. Y se ha quedado dentro de los cimientos, tanto por delante como por detrás. Maravilloso, lo mismo en este. Vamos a hacerlo alineado en el grid del mundo. Ya que estamos, vamos a coger el cimiento de dos. Van a tener que estar duplicando. O el de cuatro incluso. Creo que gastan más, pero... A ver. Sí, está más o menos a la misma altura que aquel. Tres. Y dos. Claro, aquí se verá un pedazo cimiento que no veas. Aquí hay un desnivel. Pero bueno, no pasa nada. Recordar que mi idea... No va a quedar el taladro central para nada. Es hacer... Cuando encuentre... He estado haciendo pruebas y hay un diseño que más o menos me gusta. Pero me faltan ideas. Es decir, para que no se parezca a una caja cubo. Bueno, no está centrado, pero de momento lo dejo así. Vale, tenemos los dos así. Tenemos que llevar hasta allí. La línea recta, ¿por dónde viene? Vamos a hacerlo al revés. Por aquí. Esta de acá. Vale. Voy a probar a hacer, a ver si conseguimos hacerlo bien. Esto cuando tengamos lo de los planos será mejor, porque al principio te costará bastante, pero después lo tienes ya en un plano y ya lo tienes. No hay una forma de aquí elegir diferentes con la E. El de uno clipea, el de dos. Entonces, así. Ahí he quitado el fútbol. Uno también. Va a ser un poco un parto esto, pero estoy probando. La E. No puede ser. Así. ¿Cuánto desnivel hay ahí? Otro, por favor. Pero, ¿qué está pasando aquí? A ver, el de cuatro, por favor. Ah, ahora. Español a mí. ¿Y este? ¿Aquí qué he puesto? Aquí he puesto uno de una, ¿no? Está fatal, quita bicho. También lo estoy haciendo así porque quiero coger práctica. Ahora. Quiero coger un poco de práctica de todo esto. El de dos. Perfecto. Entonces, ahora un recto. No. Ahora uno de uno. Y quiero ver si la cinta es difícil o fácil ponerla cuando tienes así estos desniveles así. Tenemos del nivel de 1, de 2, de 4. Vamos a ver qué pasa con la cinta. Otro del nivel de 1. Perfecto. Recto. No, el recto no. Del nivel de 1. Vamos poquito a poquito. Hay cierto obstáculo que tiene que desaparecer. No hace falta gastar bombas. ¡Bicho! Lo siento mucho. Bienvenido al Amazonas. Ahora, hasta ahí. Perfecto. Seguimos. No. De uno. ¿De uno?
Y meten plantas, pues de dos, que viene más curva, viene más recta por ahí. Perfecto. Recto. No. De uno. Exacto. Hola, señor Bedilio. Adiós, señor Bedilio. No, rampa de uno. Casi todo va a ser rampa de uno, me parece. Seguimos. Esos dos se pueden quitar. Antes no. Tendría que ser una rampa de dos. A ver, lo estoy intentando hacer. Bueno, no es que sea perfecto, pero muy exigente, ¿eh? O sea, porque quiero aprender a esto. Si no, ahora mismo hubiese dejado el parche ese y no importa, pero es que absolutamente para nada. A ver, los dos taladros están allí. Vale, vamos bien, vamos bien. A ver. ¡Ay! Todo limpio. ¡Tú! Limpio. Mira este qué bonito ha quedado aquí. Voy a dejar estas dos rojas aquí al lado del camino. Ahora sí podemos hacer unos cuantos rectos. Y hasta por aquí por lo menos. Vale, hay que aprender a hacer curvas. Y la verdad es que no tengo ni la más remota idea de cómo se hacen las curvas. Porque esto gira 45 grados. Si lo dejas en el suelo gira menos. Pero si lo pones aquí arriba, gira chorropocientos grados. Y además se pone encima. Si yo lo giro así y pongo este aquí, ¿qué pasa? He hecho aquí un triangulaco, es bastante extraño. Puedo borrar esto. Y no sé hacer curvas. Vale. Tonium, clase de curvas. Pero hazla fuera de vídeo. Porque veo que te va a costar. Por decirlo de una forma fácil y sencilla. Que la entiendan todos. Así. Así. Y uno más. Y ya podemos ir para allá. Desaparece, por favor. Ay, la vida del obrero, lo que cuesta. Si fuera esto, todo el mundo sería obrero, me parece a mí. A ver, no, uno de uno. Ahora, esto es una prueba. O sea, ahora que veamos que esto es una fumada fumadísima después. Mira, y ese de 4 encaja ahí, perfecto. Sí, que está todo calculado. Está todo calculadito. Y entonces aquí, de normal, para allá. Supongo. Florecitas, las quitaré. ¿Qué me dijo? Bueno, después desmonto. Ah, así no hace falta. Vale, lo hago así con la sierra porque... Mira, porque quita el área. Quita todas las que hay alrededor, que ya está bien. Vale, vale. Vale, limpia. Desforesta el Amazonas. Perfecto. Lo que sí que he visto... Ah, no. Iba a decir, ¿por qué no se ha puesto de 4? Porque soy tonto. Pero bueno, no pasa nada. Ya estáis acostumbrados a que yo sea tonto. Ah, ha quedado este. Ah, mira, me deja. Uf. Ok. Vamos a probar a llevar la cinta en este sistema de desnivel y curvas tope de chungo. No tengo ni idea si va a funcionar o no, pero así aprendemos. Que seguro que también nos interesa. Una MK2 que empiece... Supongo que aquí. Se pone amarillo. ¿Por qué? Pues no lo sé. No estás clipeando con nada. Estás perfecta. Sí, estás perfecta. Por cierto, no quiero que vaya por el medio. ¿Por qué? Porque seguramente tendremos que traer más cintas. Hay otros dos nodos aquí y otros dos nodos allá. Así que vas aquí. Vas ahí. No he traído suficientes materiales para hacer la cinta entera, me parece, pero... Haces un clic y puedes cambiar la altura. Esto es algo que no estoy usando y que va muy bien muchas veces. Entonces, si yo tiro por acá.
hasta aquí, feo. Hay que ir en cada... Para que te quede algo bonito, me parece que hay que ir en cada... desnivel. Y esto ya es recto. No, esto es otro desnivel. Porque si sigues, queda elevada. Si quieres que vaya más o menos pegada al suelo, cada vez que cambie de nivel, esto ya es todo recto. Puedes hacerlo seguido. Incluso modo recto. Es esa. Y queda al mismo nivel. Vale, vale. Le estamos pillando el truco. Le estamos pillando el truco. Y... no, dos curvas. Ahora en el medio de esto, por favor. Así. Ahora... por el exterior. Hasta el siguiente desnivel. Que es aquí. Uno de cuatro. Esto ya ha cambiado, se nota en el ángulo, creo. Sí. Vale, si puedes. Estoy viendo. Ay, me he quedado ya sin barra, sin barrito. Bueno, y si también, si lo de esto. Vale, vamos a repasar. Sí, mira, queda al mismo nivel. Y queda volando, pero no importa ahora mismo. Y aquí ya queda un poco raro. Pero bueno, y aquí también. Pero la distancia al suelo es más o menos la misma. Porque si lo pongo de aquí a aquí, pues volaría por aquí por los aires. Es un poco rebuscado, pero funciona. Es lo que buscamos, ¿no? Yo puedo enganchar esto una vez puesta la cinta. No. Ah, bueno, es que no tengo barras. A lo mejor sí. Vale, pues voy a por materiales. Y encendemos de una vez esto. Hay que poner también luz, electricidad, mejor dicho. Vamos a poner por todo el centro. Tengo que traer... Bueno, no hace falta hacer la segunda cinta. Materiales para la segunda cinta no hace falta. Y eso. ¡Perfecto! Ahora vengo. Yo creo que lo tengo todo preparado. Cacharros conectados por aquí. Tengo los mineros, está todo unido con cintas, tengo electricidad a todo, la electricidad llega hasta allí, va por el caminito. Necesito poner un... como la central, o sea, como en mi base ya no hay electricidad, necesito poner aquí un algo de biofuel para encender esto. Ah, pero tengo que desconectarlo de la base, porque si no, claro. Sí, sí, lo tengo. No, no he puesto los cables yendo hacia... en la base está allí. El poste. Vale, vale, no está conectado. Esto es una red eléctrica separada. Vale, voy a poner un cacharro 2 de biofuel para encender los taladros. Que el carbón llegue hasta allí. Que se llene todo de carbón y de agua. Y podemos encender la central eléctrica, en teoría, para no volver a apagarse más. Espero. Estos gastan 5 megavatios. Y los cacharros estos gastan 20. Y cada cacharro de estos da 30. 30. 25 y 20, 25. No. 20, 20, 20 son 60. Son los 3 de agua. No cuento el coste de los quemadores de carbón, que es 75 cada uno, creo que haber visto. Porque los voy a desconectar ahora. Mi interés es que ahora mismo llegue el carbón hasta todas las máquinas y el agua hasta todas las máquinas. Y después conectamos y encendemos. Entonces son 10 y 60. 70. Ah, necesito 3. Esto... A ver, lo estoy poniendo ahora temporalmente, pero a lo mejor estaría bien tenerlo de una forma fija y puesto ahí con biocombustible. Si alguna vez esto se para por alguna razón extraña, que se encienda esto solo en esta red. Claro, el problema es solo en esta red. Aún no tengo distribuidores de red ni cosas raras así. Bueno, ya haremos un sistema de reserva, de backup o como queráis llamarlo. Entonces, yo le meto aquí... Guay, me he traído. Bueno, pues lo haremos... Tú vas a ser... Sí, lo sé. Tú eres el suertudo que vas a tener esto y tú vas a tener pues 50 de madera. Porque no he traído palitos. Y los que he traído me los he gastado en la sierra. Así, cerrando el Amazonas, es lo que tiene. Vale, entonces, los tres tienen para enchufar, para encender. No sé si aguantará hasta que llegue el carbón allí, la verdad. El truco del almendruco.
¿Dónde está? ¿Dónde está el carbón? Ahí. ¡Hola, Dracus! Ahí estás. A ver, uno, dos, tres y cuatro. Sáquenme carboncete, por favor. Mira lo que majos son. Qué bonitos. Parece que están vivos. Esto es lo que os decía de los taladros. Te llevas 10 taladros encima, llegas a un nodo que te interesa, haces clac, 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 así alrededor. Esperas nada y menos, porque en un minuto está lleno. O 40 por minuto, no, en 2 minutos y medio ya tienes 100 en cada uno de ellos, los recoges y tienes 1000 de mineral en un momento, sin tener que estar con tu... Esto es cosa del pasado, esto es cosa de pioneros novatos, no lo hagáis. Esto también es cosa de pioneros novatos, pero bueno, ya sabéis cómo va la cosa. Por cierto, acabo de mirar cuánto llevo grabado de vídeo y... No son 40 minutos. Hago en todo. No, esto tiene el mismo poder que Factorio, Satisfactory. Curva el espacio-tiempo en tu cerebro para que no te des cuenta. Al final he hecho biocombustible. Hay 150 palitos, los tronquitos estos de biocombustible, ¿cómo se llama? Biocombustible sólido. Hay 150 biocombustibles sólidos en cada uno de ellos. Así me dará tiempo de sobra que llegue el carbón y esto, porque si no, pues si acaso. Tiro linear. ¿Ves? Esto, menos mal que tengo el paracaídas. Esto lo haces ahora en un acantilado mortal y ya está. Ya he muerto. Eso sí, me hubiese caído por el acantilado, hubiese tenido que volver. Rollaco, rollaco. Au, au, au. Hay que pillar el truco a esto, ¿eh? Uy, estamos aquí. Lo que os decía, esto no está conectado a aquel palo de allá. Aquello de allí va hasta la base. Y aquella central, aquella red de electricidad está... chusca, está rota. Entonces, lo que tengo que hacer yo es desconectarlo de arriba. Esos de ahí. Y... no, este no es. Sí, estaba perfecto. No lo toques. Este es el que tengo que desconectar. Todos los de cacharros estos, los quemadores de estos, están conectados por aquí atrás. Y consumen 75. La barbaridad para hacerlo con biofuel. Pero estos y esto de aquí son los de agua. Y para allá. Vale, perfecto. Ahora deberíamos poder encenderlo. ¡Yascar! A ver, capacidad 90, los tres biofueles, 30 cada uno. Los tres quemadores de biofuel sólido, hablemos con propiedad, y máximo consumo 70, 20, 20, 20, 5 y 5. Ok, pues esto está bombeando agua a más capacidad de la que necesito, porque todo se une en una sola tubería y estas tuberías, configurar tubería. ¡Ay, no me acordaba de esto! Guay, perfecto. Estas tuberías aguantan 300 metros cúbicos. Ahora mismo... esto es lo que está entrando, se va llenando, esto es el lleno, y con esto podemos vaciar la tubería si quisiéramos vaciarla. Este segmento o toda la red de tubería. Va bien si, yo que sé, tienes agua y quieres usar la tubería ahora para petróleo. Bueno, vacías y la empiezas a llenar. 5 metros cúbicos de momento en la tubería. De caudal. Mira, 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 mira cómo se llena. Hay que darle tiempo. Aquí no hay elevación, va todo recto y la tubería no es larguísima y además está metiendo aún en los dos extremos, con lo cual no debería haber problema. La única elevación que hay es esta, pero estamos hablando de 4-8 metros, que se supone que tiene de sobra. Entonces, aquí está llegando esto. ¿Por qué? Porque hay altura, le cuesta llegar, pero en teoría se tiene que llenar del todo si la máquina no lo gasta más rápido de lo que llena. Si la máquina gasta un caudal superior... a 5 metros cúbicos, fijaros, aquí abajo el caudal llega hasta 9,4 metros cúbicos y aquí justo en la salida del cacharro 7,1. Vale, porque cada se suma o hace sus fluidos, cosa, porque aquí hay más de una máquina, aquí solo hay una o todas, no lo sé. Con altura cambia, menos caudal, y aquí esto necesita, ¿ves? se ha llenado hasta aquí. Necesita 50 metros cúbicos o un máximo de 150 metros cúbicos
y va a consumir pues no sé cuántos, igual que el de carbón. Me gustaría saber cuánto consume de carbón y cuánto de esto. No te lo dice, es un poco rollo, ¿eh? Pero bueno, más o menos de momento llegáis ya a las malas, pues le metemos una bomba y una bomba y hacemos que salga el agua hasta la estación espacial. No pasa nada. Vale, entonces, carbón, ¿cómo? Ya está aquí, ya está llegando. Vamos a ver, yo he puesto una puerta para atrás, por aquí. Y aquí la puerta trasera. Carboncete. Repartas a usted, por favor. Aquí no ha llegado. Bueno, bueno, vamos a darle unos minutitos, a ver. Va a su ritmo. Vamos a dejar que saturen las máquinas. A lo mejor hay que esperar un buen rato, pero bueno. Saturen las máquinas y ya está. Aquellos nodos eran normales, ¿no? No eran impuros. No eran impuros. No, eran impuros, le he cagado. No, yo creo que son normales. Aquí viene mucho carbón. Tienen que ser 120. Vale, vale. Se llena, se llena. Vamos a ver las máquinas. Exacto, esta ya se está llenando. Vamos a dejar que saturen del todo de agua y de carbón. No es necesario, pero te aseguras. Mira qué bonito aquel cimiento flotante. Por hambre. Te aseguras que... ¿Ves que aquí no ha llegado ni uno? Ah, mira, mira, espera, espera. Uy, mira, ya está llena. Qué rápido. Para eso había cogido el carbón y ya no me acordaba. Saturamos las últimas y así nos ahorramos 5 o 10 minutos de espera. Saturamos todo el sistema, si puede ser. ¿Han traído más? ¿Solo traigo 400? Sí, es verdad, solo cuesta 4 máquinas. Bueno, con esto tiene que ayudar. He saturado las últimas 4 máquinas y quedan aquí otras 4. La mitad del sistema está saturado ya. La primera tiene que estar saturada ya, supongo. Ya está a punto. Venga, venga, 97, 98, 99 y 100. Perfecto, no llega más de 100, ¿no? Vale, mira, carbón, 15 por minuto. Y lo pone. El agua no me dice cuánto. Consumo máximo, debe ser esto, consumo máximo 45. Vale, vale. 15 por minuto sobra entonces. Esto suma 120. Ah, no, no, espera, no sobra, son 120, está calculado. ¿Cómo lo he calculado yo esto? Yo he calculado el agua, pero no he calculado el carbón. ¡Ah! Voy a hacer, a ver, son 8 por 10, 80, 5, 8 por... Sí, sí. 120 clavado. ¡Oh, qué maravilla! Pues yo he calculado lo del agua solo, ¿eh? Y decía, bueno, ya veremos a ver cuánto gasta de carbón, pero no creo que 8 máquinas se coman 120. Pues sí, clavado. Pues se lo pudiera haber comido tranquilamente, podía haberla cagado, porque 15 es poquísimo. Yo aquí hubiese esperado un 30 tranquilamente. Vale, pues oye, de casualidad, me voy a tirar una primitiva ahora después. Tenemos carbón, se están terminando de saturar. Tenemos agua a tope. Si os fijáis, cuando están llenas de agua, las maquinitas se paran. Son listas, no están tirando. ¿Por qué? Porque está la tubería y las máquinas a tope, con lo cual ya no necesitan trabajar. Tenemos carbón saturado a tope. Y en la cuarta máquina, creo que es esta. 45, 46 a 15 por minuto. Voy a dejar que se llene del todo. Encendemos y vemos el ritmo de gasto. Bueno, encendemos, conectamos a la red eléctrica principal y vemos el ritmo de gasto. Vamos a generar 75 por 8. No lo digas de memoria, que aún se van a reír de ti. 600 megavatios. Y ahora mismo, en la base, me parece que teníamos unos 300, 360, con los 12 o 10 bio... quemadores de biofuel sólido. Nombre técnico. Vamos a doblar, pero para hacer todas las factorías, sobre todo la de acero, yo doblaría esto y tener 1200. Es hacer exactamente lo mismo que esto aquí, en simetría. Pongo las máquinas aquí mirando para allá, allí los de agua y el carbón que entre por aquí para adentro, en una segunda cinta, claro, hasta que tengamos un MK3 o MK4. Una segunda cinta para acá y ya está. Vale, en cuanto necesitemos eso, simplemente es venir. Bueno, simplemente es venir aquí. Ya sé lo que hay que hacer exactamente. Es media horita hacerlo todo. Está viendo lo que hay que hacer, porque ahora tarda bastante más. Pero este diseño me gusta. Y por aquí, pues, habría que decorar, habría que hacer algo. Tenemos... ¿Se ha ido ya el cadáver del mutante ese? A ver. ¿Te dejas? Sí, ya se ha ido. Perfecto. Ya se le han comido las pirañas del lago.
Y por aquí. Y por acá. Eso de ahí. Bueno, no es que sobre. Tendría que haber distancia de seguridad en todo. Pero bueno, da igual. Sí, así. Y aquí hay que pensar un edificio bonito. Aquí arriba. Y el mismo edificio replicarlo. O hacer un mega edificio. No, todo el lago no. Prefiero hacer tres edificios. Hola, tres edificios. Sabéis que se va a quedar así, ¿no? O lo leéis ya, ¿no? ¡No! Hay que hacer edificios. Una cosa que no he hecho y que a lo mejor hubiese estado bien sería un buffer de carbón. El problema es que si esto se para, las cintas siguen funcionando. El carbón se metería en las máquinas, pero si se para no lo consume y si... Lo que tenemos que ver es si se quedan saturadas, que no creo. Bueno, consume 120 y entra en 120. Deberían seguir saturadas. El problema es que si algún momento esto se queda sin carbón y las máquinas se quedan sin carbón, hasta que el carbón llega de allí hasta aquí, esto se para. Nos pasa lo mismo que el biofuel. No hay, tarda mucho en producir la electricidad que necesita y se pararía. A lo mejor un sistema de buffer, el problema es que allá abajo no cabe un sistema de buffer. Tendría que haber puesto uno o dos techos más para arriba y no quiero hacerlo tan alto. No, se puede hacer aquí, que en un lateral y que salga la cinta y entre, y tienes como un sistema de buffer exterior, si lo pones bien, o sea, al lado de la puerta, o incluso aquí arriba. Bueno, me lo pensaré, me lo pensaré. Está todo saturado. Vamos a enchufarlo con la red eléctrica. Mira, podemos llevarlo por aquí. No es mala idea, ¿no? Espera. Que quede bonito. Así. No, directo. Vas a ir por aquí. Así que es. Enchúfate aquí. Y. Reponiéndolos así un poco, no pasa nada. Y aquí. Y de aquí al infinito. Y hasta... ¿No llega? Ah. Y llega, sí. Que esto llega hasta el quinto pino. Ah, no. Pues es demasiado largo. Vale. No pasa nada. Aquí. Y allá. Estamos conectados, si no me he equivocado, con la base principal. Entonces. Consumo máximo, si todo se conecta, 368. Capacidad y potencia ahora mismo. Allí el biofuel está roto. Aunque alguna máquina se encenderá, ¿eh? Uy, ¿ves? Alguna máquina se ha encendido. O a lo mejor se está encendiendo lo de los taladros. Ahora mismo. ¿200? No sé dónde salen esos 200. No veo. No se cae. Porque aún están encendiéndose las máquinas. No veo que eso se encienda. ¿Por qué no os encendéis? No veo humo. ¿Y el progreso? Claro, no hay progreso porque ahora mismo está funcionando con los bio... los quemadores de biofuel sólido, que esos tres de allí y los que haya quedan allí que tengan suficiente. Y por algún milagro hay, porque no he conectado esto. Ahora. El sonido del progreso. El olor del progreso. La revolución industrial. Esto se parece una factoría, ¿eh? Hay ruido a factoría aquí y guapo, ¿eh? Y aquí estamos, 600. Como hay suficiente producción que no es de biofuel, tiene prioridad el carbón. Pues algo, el combustible más energético tiene prioridad sobre los de menos en este juego. Es decir, ahora el carbón es el único que está funcionando. Todos los quemadores de biofuel están apagados, se apagan solos. Si se encendieran, tendríamos ahora mismo un máximo de capacidad de 870. Y estamos gastando 250 de un consumo máximo si todas las máquinas le dieran por funcionar de 400 y pico. Tenemos un poco de margen, no mucho, ¿eh? La de acero tranquilamente haremos, superará a los 200. Los 150 que tenemos aquí de margen, ¿eh? Pero bueno, lo haremos. Y si no, ya vendré yo por mi cuenta y haré aquí un copy paste que no se puede hacer, por desgracia.
copy paste. Ojalá se pudiera hacer como en el factory. Estaría guay. Central de carbón. Resumen para la gente que quiera hacerlo. Dos menas normales con una MK1, 120 de carbón. Lo traéis con cinta MK2. Lo repartís entre todas las máquinas con como queráis. Yo he hecho un manifold, un manifold de estos que básicamente va de satura pers y no sé qué all. Hay, yo que sé, hay unos juegos de palabras con estas cosas que los hardcore se enterarán. Tres cacharros de sacar agua para en una sola tubería para 8 máquinas. 120 para 8 máquinas. De casualidad. Pero ha funcionado, ha quedado perfecto. Es que lo he calculado, mi subconsciente lo ha calculado solo. Y generas 600 megavatios. Me falta terminar de arreglar esto un poco. Básicamente va a ser comprar los medio cimientos, ponerlos para allá y poner aquí unas paredes con también lo que hay que comprar, con el agujero igual que esto, pero con el agujero para los cacharros estos, y ya pondré las tuberías bien. Y hay que montar un edificio aquí, una especie de fábrica. Y si puedo dejar que las chimeneas salgan por fuera, queda guapo. Haré un clipping aquí con un techo y que las chimeneas salgan para afuera del edificio. Está guapo. A ver, puedo hacer como dice Enrique en los comentarios. Enrique Bravo, no paras de comentar. ¿Te gusta Satisfactory? Gracias por hacerte miembro y a todos. Por cierto, somos 6 miembros en el canal. Creo que es el nuevo récord. 6 miembros. Nada mal, pero... nuevo récord mundial del canal. Muchísimas gracias a todos. Estoy intentando que me den kiss para sortear, pero soy pequeñito, no me regalan nada. Si no, pues no sé, ya os regalaré algo. Tengo, la verdad es que tengo algunas kiss de Humble Bundles que me han sobrado por ahí o lo que sea, pero bueno, no es que sean superjuegos, pero yo que sé, para daros algo, unos caramelitos. A lo que hablaba, a ver, si hacemos aquí un techo alto para allá, inclinamos con cristal por aquí para acá y bajamos. Y aquí hacemos alguna tontería. No hace falta que sea muy complicado. Y aquí algunas filigranas. Hacemos una caja de zapatos, como decía, os digo, el señor miembro, Henry Bravo. Una caja de zapatos invertida o inclinada. Porque me está llamando todas las casas aquellas caja de zapatos. No te lo tendré en cuenta, ¿eh? Pero bueno. Por si acaso. ¡Listo! Tenemos generación de carbón, tenemos energía y espero que dure para un tiempo. Siguiente, acero. Eso me recuerda que explorando por aquí, cuando fuimos a la cueva esa, ahí, 300, 106 metros, y eso ya está en base casi. Por aquí hay un nodo que, si no recuerdo mal, pero el problema es que solo es uno, pero es puro. Es el primer nodo puro que podríamos explotar. Explotar es minar, no bomba. Ahora todo es bomba. Mira, un bacon. ¿Dónde está? Allí. Estoy listo. Uy. Ay, bichitos. Bichito. No, te he esquivado, toro. A la porra ya. De lado, así, por el lado. Y aquí, y asá. Es que ese es el truco ahora. Viene hacia ti. ¿Dónde has dejado las escamas estas? Aquí. Viene hacia ti, esquivas así rápido de lado y le pegas por el lado. ¡Puro! ¡Puro! Uy, ¿y este? No me acordaba de este. Cobre. Bueno, tenemos cobre aquí también. Aquí hay un nodo de hierro puro muy bonito. Y allí tenemos 3 o 4 más de carbón que nos sobran, o 6. No sé, hay una borrada de carbón, aunque sean impuros o normales. Y un nodo puro, pues a ver, para hacer una factoría de acero grande no da. Pero estaba pensando que a lo mejor podíamos quedarnos por aquí a hacer el acero. O buscar un sitio mejor. Va este aquí. Y ya nos vamos a esos de 400 metros. ¿Qué son estos? No, son... ¿Dónde estoy? ¿Qué ocurre? ¿Y mi personaje? ¿Por qué no se ve? Oye, ¿este? No, este es el tractor. Ah, estoy aquí. Ah, que esto no lo he explorado ni siquiera. Vale, vale. Y estos de aquí, corre que se van. Impuro y un puro para ti. Puro de una paliza. A ver, un segundo.
Ya os libero. ¡Hola! Bueno, aquí hay un montón. El impuro, esto ya lo hemos visto, un impuro, pero aquí había uno puro, me parece, incluso. No sé qué salía por aquí. Bueno, que tenemos carboncete aquí, allá arriba hay hierro, aquí hay hierro. Y si no, pues... Y estos son todos los hierros que estamos en la base. No, la base está aquí. ¿Qué es todo esto? Impuro, 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 impuro. Lo hemos visto 10.000 veces, pero yo no me acuerdo. El problema es que por ahí cerca no hay carbón. Necesitamos un sitio que tenga bastante hierro y que tenga bastante carbón, si puede ser. Claro, a niveles iguales. Entonces... Los de hierro estaban por aquí, si os fijáis. No hay carbón. El carbón más cercano es donde estamos ahora. O montamos una red de camiones, que tampoco estaría mal. Sería divertido, porque llevarlo de aquí por la cuesta esta chunga que hay aquí. Sería divertido de sufrir. Lo dejamos. Ya sabéis, suscribiros al canal para ayudarme, para darme las gracias, para cagaros en mí, hacer lo que queráis, comentármelo. Eso sí, hacer lo que queráis, pero comentármelo, que yo prometo no enfadarme. Muchas gracias por estar aquí. Seguimos. Lo siguiente será hacer la tienda de rotores o el acero, una de los dos. Necesitamos todo, o sea que... La verdad es que estamos ya en el mid-game. Está el pronto-game, el medio-game y el tarde-game, en traducción súper directa, ¿no? O sea, más o menos lo más cerca. Y después del tarde-game, el late-game, está el enfermo-game. Y lo hay, aquí hay gente que termina el juego y sigue construyendo como un loco por todo el mundo. Y sí, hace maravillas. Sabéis que yo no puedo. Creo que estamos empezando el mid-game. Cuando haces el carbón y el acero, y te empiezas el acero, es que estás empezando ya la mitad del juego. Y ya puedes empezar a plantearte hacer factorías de cierto tamaño. Y con factorías no me refiero a las cajas de zapatos, que no hemos llegado ni a terminar, porque soy tonto. Me refiero a hacer un edificio entero que se dedique solo a fundir hierro. Un edificio entero que se dedique solo a hacer tornillos. Y otro a palitos. Y así. Edificios. Repartidos por ahí. O un mega edificio rascacielos. Mega arco cultura o algo así. Los edificios estos de fantasía que ocupan ciudades enteras. Y lo haces todo ahí en habitaciones. Como quieras. Ahora sí. Dios, que me lío. Muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like, es gratis, o suscríbete para ver más vídeos.